Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estar en sintonía una semana más de esto que se titula La Entrevista, aquí por Alterground Radio. La noche de hoy tenemos una invitada espectacular con una, se podría decir, un conocimiento increíble en todas las ramas que maneja. Así que les voy a presentar un poquito. Nos visita una increíble mujer que, además de ser psicóloga, stage manager, también se codea o trabaja con las principales bandas de aquí del Ecuador. Es la encargada también de dar vida, de hacer que pasen los shows tan memorables que hemos disfrutado de varias bandas que ya vamos a conversar. Así que, sin perder más tiempo, le damos la bienvenida a nuestra querida Carly Ribeiro. Mi querida Carly, gracias por estar en esta entrevista. Bienvenida. Hola Andy, buenas noches, muchas gracias a toda la gente que está conectada a la Alterground Radio. La invitación, wow, feliz siempre de compartir con gente muy, muy interesada en todo lo que es la onda musical. Gracias por la invitación. Todo un gusto, mi querida Carly. Bueno, como ya es costumbre aquí en el programa, vamos a remontarnos primero a ¿quién es Carly Ribeiro? Di la pequeña introducción de que eres psicóloga. Tienes también mucho que ver con la parte de manejo de artistas. Has manejado bandas también. Y te ocupas principalmente, y creo que es tu trabajo, tu campo primordial, dentro de todo lo que pasa y cómo se arma un show para una banda. ¿Me equivoco? ¿Estoy en lo correcto? Cuéntame, mi querida Carly, ¿cómo son tus inicios básicamente en este mundo? Estás en lo correcto. Nada, soy psicóloga de cartón, como lo digo muchas veces. Tengo una especialización en dirección y creación y producción de eventos de música en vivo de la Universidad Miguel de Cervantes de España. Tengo algunos diplomados igual sobre stage manager, road manager, guiones de escenario, todo lo que tienes que saber para poder desempeñarte. Creo que ya con toda la experiencia que uno tiene, nada, empiezo como a los 15, 14 años por ahí, mirando cómo se hacían las cosas desde atrás. Siempre lo digo, para mí alguien que marcó esto fue el Che Vera, que en ese momento era manager de Juan Fernando Velasco, cuando él sacaba su carrera en solitario. Entonces, prácticamente ahí, en esa etapa, que fue toda mi adolescencia, yo vi mucho el detrás, ¿no? Perfecto. Y dije, no, esto quiero. Muy bien. Y ya, han transcurrido 20 años. y nada, y sigo haciendo lo que me gusta. He manejado algunas bandas acá en el país de metal, básicamente, algunas de pop. Ahora estoy de road manager de Bajo Sueños, estoy de manager de Hadas y Magos, algunos posibles proyectos también, y siempre haciendo producción de eventos como Tierra Santa, Rata Blanca en 2016, Medina Sara, okay, uh-huh. Festivales. Rock por ti, Juan Pra Raimi, algunos festivales en los que se me ha convocado y se me ha invitado a hacer la producción y ser stage manager de grandes eventos. Malón, todo algunos. El último Kraken Bajo Sueños, que fue en febrero 2020, creo que fue el último show grande que hubo acá en el país. MWA, que fue el último show en vivo en Ecuador el 12 de marzo del 2020. Entonces, sí, ahí por ahí un poquito de carrera y de tablas. Wow, sorprendente totalmente. Vamos a un punto súper crucial que me llama bastante la atención. ¿Cómo es este juego básicamente de empezar en la psicología, seguir e inmiscuirte en la parte artística? ¿Por qué? ¿A qué te lleva este cambio abrupto? Déjame decirlo, ¿por qué no topar este tema de esta manera? Porque obviamente creo, me puedo estar equivocando, que no tiene nada que ver la una carrera con la otra. Y obviamente tú te desarrollas en este ámbito artístico tal vez por contactos, por amistades, porque en realidad te gustaba este tema y lo quisiste probar. Y la psicología puede ser una excusa nada más. ¿Cómo me cuentas este tema? Creo que hablábamos un poquito la semana pasada en la invitación controversial que tuvimos con el Rodri. Y claro, uno piensa que esto es un hobby,
¿no? Y yo creo que mi familia sigue pensando que esto es un hobby. De hecho, a veces me preguntan, ¿y cómo le haces? O sea, ¿vives del aire? ¿Así como, como cuánto te pagan? Sí. Y uno dice, no, pues, o sea, esta es mi carrera. Sí, estudié psicología porque mis papás son los dos, son psicólogos. Ok. No seguí el camino de ellos porque en realidad estudié un montón de cosas antes. Y justo es por esto, ¿no? Porque primero en el país, creo que hace 15 años no existía una carrera como producción. Había ingeniería en sonido en el IABQ, al cual entré y salí llorando lágrimas de sangre porque aguanté un semestre y yo lloraba lágrimas, o sea, álgebra, electricidad, física, y uno tiene que ser consciente de lo que puede y no puede hacer. Y yo dije, vean, yo soy sociales y no desmerezco mi especialidad, pero es que no sé. No puedo. Y salí de ingeniería en sonido, luego hice comunicación, luego hice publicidad, en las cuales, bueno, casi acabo y acabé en la psicología. Okay. Pero mientras tanto, todo ese tiempo, yo seguía trabajando en utilería, haciendo producción, haciendo preproducción, haciendo radio, reportajes y todo lo que tenía que ver con eventos. Perfecto. Entonces, es como, claro, no sé si a la gente le pasa o no, pero a mí me pasó que estuve así como pelotita en algunas carreras y acabé psicología porque sentía que era un deber que tenía que acabar, como toda familia y sociedad te exige tener un cartón. Así es, efectivamente. Yo creo que es una parte muy social, como tú lo mencionas, muy familiar, muy chapado a la antigua. Yo creo que en la actualidad está cambiando este tema, ¿no? Ya no es prioritario de que acabes la secundaria, después empieces una carrera, luego tengas un trabajo. Hace mucho tiempo creo que se está rompiendo ese esquema y obviamente en tu caso no es la diferencia y en muchos casos que se presentan, ¿no? Así que buena onda que te hayas inmiscuido, que este tema de la psicología tal vez haya sido un tema de pretexto, pero estás presente dentro del medio, ¿no? Y no estás manejando bandas así nomás, bandas que están empezando. Tú tampoco lo estás haciendo, tienes ya años, una carrera ya forjada, por así decirlo. Y obviamente manejar Bajo Sueños, manejar Hadas y Magos, los actuales Kraken, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque a la final pasa mucho aquí y es bastante controversial este tema, haciendo una carreada de la semana anterior, de que ñañito, acolítame, tú eres mi pana, ven, trabaja conmigo, pero tienes que ser algo que tú no eres, algo que tú no sabes, pero dale. Tú eres mi ñaño, tú eres mi pana y vos me vas a colitar. Y obviamente las cosas no son así, ¿no? Tienes que tener los pies sobre la tierra, tienes que saber lo que haces para que una marca, un producto, una banda crezcan y funcionen. Porque si eso no funciona, es porque tú no funcionas. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que también es a dónde quieres ir, ¿no? Yo sabía lo que quería y, claro, por ejemplo, a mí me encanta cantar, hago locución en off y cosas como muy artísticas, pero yo sé que yo no me vería vendible en un escenario, y lo sé porque para mí la parte que me da vida es atrás, es un backstage. Okay. Entonces, el estar controlando, el tener poder, porque es una posición de poder. Así es. Y no hablo de géneros, ojo, no hablo de géneros, sí, pero es una posición de mucho poder y de responsabilidad. Es lo que creo que sí se engancha con la psicología, porque tienes que tratar con productores, tratar con músicos, uh-huh, tratar con muchísimos tipos de personalidades que a veces acabas hasta diagnosticando cosas, pero dices, bueno, ya pasó y lo que hay que hacer es salvar el show, porque la consigna es jamás cancelar un show y que siempre, siempre sea lo más perfecto, lo más pulcro posible tu trabajo. Pero creo que depende mucho si sabes a dónde vas. Si le llevas al pana que te quiere colitar a cargar las cosas de la batería, bacán. Pero enseñémosle dónde va el hi-hat, dónde va el crash, dónde va el china. Enseñémosle cómo se llama la esponjita que le pones entre plato y plato. O sea, seamos proactivos. O sea, si soy músico y le llevo a mi pana, entonces enseñémosles, porque aunque no lo creas, así se hacen muchas carreras, sí, de muy buenos técnicos, sí, y de gente que en realidad está y te apoya en el escenario. Así es,
Esa parte es muy crucial, ya que topaste, si bien es cierto, no es nada muy metido en el tema de géneros, pero sí pesa. A la final pesa mucho, te debió haber pasado de que te quedan viendo stage manager, una mujer. Entonces rompe totalmente con esa rutina de que tienes, de que toda la industria tiene que ser con productores hombres, con los jefes de piso que tienen que ser hombres, los ingenieros de sonido, los que controlan, inclusive los roadies tienen que ser hombres. Entonces llega una mujer, les mete una patada en la boca y hasta ahí queda. Y obviamente yo creo que este punto de que tú tengas una convergencia en el sentido de adoctrinamiento primero, y también la parte de decisión en un escenario, porque no te vas a dejar mandar en el área básicamente que es tuya. Obviamente tú vas a llegar a poner orden, ¿no? Vas a organizar y todo con profesionalismo y con respeto también. Pero obviamente eso al hombre le jode. Le jode, y básicamente te ha de haber creado muchísimos enemigos que después en cualquier comentario te diste cuenta de que, oye, ¿sabes qué? El fulano de tal le caes mal, o básicamente te odia. Entonces tú, yo apenas le conocí en un concierto, le dije, oye, pendejo, esto no se hace, se hace así. Y desde ahí la gente se queda dolida porque les dice sus verdades, y principalmente les enseñas cosas, les enseñas lo que ellos no saben, y eso es lo que les arde el trasero. Sí, es complicado. El simple hecho de que puedas ejercer poder o tener poder no significa que vas a maltratar a la gente. Exacto. Pero tampoco es que puedes llegar de la forma más amorosa y decirles que hagan su trabajo bien en 5 minutos, porque no tienes 5 minutos, tienes 4 para que las cosas salgan bien, y 1 de colchón. Uh-huh. Entonces no puedes ser blando en estas posiciones. Tampoco puedes ser grosero, pero sí tienes que ser firme. Correcto. Entonces, si tú necesitas, oye, cabrón, necesito que me ayudes, pero ya, o sea, ya. No es capricho mío. Obvio. Yo me debo un tiempo. Es lo necesario, así es. Yo entreno, por ejemplo, yo entrené a mis técnicos en Bajo Sueños, uh-huh, con cronómetro. Wow, eso está fuerte. Y yo entreno así a los técnicos. Entonces, mi drum tech, que para mí es el mejor drum tech que hay en el país, es Jair Valencia, uh-huh, él se entrenó con cronómetro. Wow. Pero ok, Jair, tienes 60 segundos ya, 60 minutos ya, luego 40 minutos. Y él mismo fue rompiendo sus marcas y tiene un set realmente muy complicado que armar. Es un gran baterista el que tenemos. Y Jair es un drum tech que se arma tranquilamente en el tiempo que le das para un festival internacional. Él está armado y sonando. Wow. Y no es que llegas y dices, mijito, por favor, hágalo. No. Claro. Es que ese rato no puedes ser mamá de nadie. Ese rato tiene tu show que salir bien. Con un festival, con una banda, con un solista, con quien quieras, con un mariachi. Pero el show tiene que estar a punto. Y sí les jode, a la gente le jode mucho que seas mujer. Aquí en, no tanto ya en Latinoamérica, porque tengo compañeras, por ejemplo, en Cruz de Colombia, en Cruz de Festivales de México, y ya saben quiénes somos las chicas, y ya, pues es como que, ya llegaste, toma, carga. Y claro, como, perfecto. Pero porque ya hay un espectro más amplio. Obvio. Pero aquí en Ecuador, sí. Aquí en Ecuador, yo en el personal no conozco chicas que hagan sonido en sala, no conozco chicas tampoco que hagan sonido en vivo, no conozco stage managers, en realidad no conozco chicas que estén en esta profesión. Y sí, sí les jode mucho a los hombres esa cuestión un poco. Pero luego se calma y acabamos siendo amigos todos. Eso es bueno sanear emociones, ¿no? Del momento. Algo que mencionaste que me parece súper genial, que lastimosamente se dé únicamente en México, es que, claro, llegas totalmente y el equipo de trabajo ya te conoce, sabe quién eres, y mamita, a cargar, porque obviamente, claro, aquí no hay variación de género. O sea, obviamente no te voy a poner a cargar un mega cabezal, ¿no? De que obviamente sé que no vas a avanzar. Pero sí, o sea, es hacerte partícipe dentro de la onda y no tener, y básicamente es romper ese estigma que tenemos de que, ay, no, se le va a romper la uña, no le des por favor ese juego de cuerdas porque se va a hacer daño.
Entonces, qué buena onda que internacionalmente esté pasando este tipo de cosas. Me parece de puta madre eso, pero también deberíamos replicarlo acá, ¿no? ¿Por qué no? Empezar a hacer ese tipo de situaciones más comunes. No digo que no exista al 100%, pero sí es muy precario este asunto aquí en el país. Así que, buenísima onda, mi querida Carly. Siguiendo con la indagación previa de tu carrera, ¿qué pensaron o qué pensaste básicamente cuando empezabas todo este embrollo, todo este camino? Si bien es cierto, te valiste también una de contactos, dos de experiencias. ¿Por qué de experiencias? Porque la gente te fue conociendo y fue confiando en todo el trabajo que tú estás poniendo en cada concierto, en cada escenario, en todo lo que planificas. Pero te trucaste tal vez en algún momento de decir, carajo, esto creo que no está dando, no estoy facturando con esta situación, no tengo crecimiento, por así decirlo. ¿Te pasó tal vez en algún momento que dudaste de seguir? De seguir, no. Pero sí hay muchas cosas que te truncan y te joden. Sí, porque cuando uno empieza, no es que uno empieza con esta madurez o con esta experiencia. Claro. O sea, tú subes con 15, 16 años a querer poner un banner en una estructura y por ahí te gritó el rigger o sí, te gritó el jefe de piso y se te rompe todo y quieres llorar y quieres botar todo. O sea, es complicado. Y cuando un show falla o cuando un show sale mal, no es que todo tu trabajo o tu trayectoria es perfecta. O sea, claro, uno se hace cagadas también y se paga las novatadas. Entonces, ahí es cuando uno dice, chuta, estoy haciendo bien, ¿qué hice? O ¿por qué dije esto? O ¿qué? ¿Qué la cagué? Y dices, bueno, o sea, en realidad será. Y claro, o sea, no es que yo he estado solo en esto, también he hecho algunos cargos públicos, institución pública, y no es lo mismo, pues, estar 8 horas sentada en el Kipux a estar parada antes de un show con la adrenalina acá y querer que todo salga bien. Claro. Pero si te cuestionas, yo paré el tiempo de ser mamá. Paré casi 4 años. Wow. Sí, 4 años, el tiempo de ser mamá y de divorciarme. y ahí volví. Interesante. Entonces, este es muy interesante porque las mujeres tenemos un rol social muy complejo y muy complicado. Y muy diferente al nuestro. Y muy de, sí, y esto igual, insisto, no se trata de género. Yo no soy feminista, machista, no, yo solo soy yo. Pero desde mi experiencia, para mí fueron 5 años de para, en los que no hice stage, ni roadie, ni nada. Hice producción, sí, hice producción, hice comunicación. Pero la cosa de salir del campo, de los eventos, de los shows, de relacionarte personalmente con bandas, músicos, no. Se acabó. Y retomé en el 2016, justamente con este show de Rata Blanca, en donde conozco a Bajo Sueños, y ya fue amor a primera vista. Qué bien. Y desde ahí ya, para mí fue así como me enganché, total. Buenísimo. Oye, qué interesante, claro, o sea, las experiencias siempre, si una banda, un miembro, por así decirlo, porque habrá muchas ocasiones de que los integrantes de ciertas bandas o agrupaciones no están presentes en todos los shows, no están de la manito, no son siameses, ¿no? Pero si viene un buen comentario y obviamente te toman en cuenta, es por algo. Y no son, como lo dije al principio, no son bandas así nomás. Y yo creo que eso te forja también una reputación, que es lo más importante, y que sea una reputación profesional. Dentro de tu experiencia también de trabajo, Carly, debes haberte topado con bandas muy profesionales, muy serias, niños totalmente. ¿Qué me puedes contar de esas experiencias medias jocosas? Manejando bandas, trabajando con agrupaciones, quienes se han portado literalmente como niños de kinder. O sea, tienes bandas y bandas. No voy a criticar, pero hay cosas muy chistosas.
Hay una experiencia que es súper jocosa porque, claro, cada banda te manda un rider técnico, ¿no? Entonces tú en la producción ves el rider, ves lo que te piden. Y, por ejemplo, los Swing Original Monks en el One Bra Raimi 2018, ¿será? Creo. ¿Ya? Sí, puede ser 18, 19, no lo sé. Que fue en el Ágora de la Casa de la Cultura, fue enorme, fue un full total. Me acuerdo que en su rider técnico pedían un unicornio azul. Okay. Entonces, como que tú estás leyendo y dices, un unicornio azul, sí, jajajaja. Ja, ja, ja. Y te cagas de risa porque es parte de su identidad como banda. Exacto. Es parte de su marca manejarse así. Así es. Y muy chévere, ajá. Fue eso, por ejemplo, muy chévere y muy demandante a la vez porque son recontra exigentes. Ok. Y la gente muchas veces no entiende esto, ¿no? Entonces, claro, ellos pedían cero gente en los accesos, cero gente en camerinos, cero gente en el paso del backstage al escenario. Entonces era una exigencia, pero tremendamente alta, en la cual los mismos artistas que estaban pues en cartel y eso decían, ¿pero por qué? Pero bueno, porque esas son sus exigencias y hay que respetar lo que te están pidiendo. Entonces, fue una experiencia alto nivel y a mí en lo personal me gustó porque es una banda nacional. Uh-huh. Y es como una banda nacional exige y se está manejando. Entonces, perfecto. Igual tenían acceso solamente quienes tenían cierta identificación, que ni siquiera yo la tenía y wow. Yo era en ese momento la jefe de piso, cierta identificación para estar en el piso y cosas así. Entonces fue como, wow, yo me quedé muy sorprendida. Ahora tienes igual, pues las bandas que están como muy, muy trus y muy a lo que ya, lo que sea. The Antichrist de Estados Unidos, que son como muy así como, ay, ya, y te quieren agarrar, darle una nalgada y cosas así. Entonces es como que, va. Son cosas que pasan. Es que te topas también con otra cultura muy diferente, ¿no? O sea, te topas con músicos, con rockstars, por así decirlo, desinhibidos totalmente, ¿no? Y obviamente no es que te llegan como nosotros, los músicos nacionales, que te llegan bien peinaditos, bien vestiditos, sobrios. Y que después ya en el concierto y después en el backstage ya se ponen, pero hasta la madre. Acá te llegan ya con todos los juguetes encima, high, pero hasta decir basta, y obviamente con trago como que fuese la sangre. Entonces sí es una, claro, es una parte súper chocante. Claro, acá me tocó sacarle al vocalista, acá me acordé de eso ahorita, a mí me tocó sacarle en un evento que iba en la Concha Acústica al vocalista de una banda de thrash metal, me tocó sacarle casi de puñetes porque estaba re ebrio. Y yo, te largas de aquí, te largas de mi stage. Y yo, largo de aquí. O sea, fatal. Qué loco. Sí, muy difícil lidiar con ese tipo de puntos porque ya obviamente estás pasando la barra del profesionalismo, ya te topas con personas que están alcoholizadas y una persona alcoholizada puede pasar cualquier cosa. Y obviamente tú siendo profesional, el otro se raya o la otra y causan muchas cosas. Siguiendo con este tipo de experiencias, mi querida Carly, cuéntame qué es lo más... Fuera de lo que son peleas, o contrapuntos que has tenido con la parte de jefaturas o técnicos de ahí de los conciertos, ¿cuál ha sido una experiencia muy negativa, tal vez miedosa y hasta cierto punto emputante, llamémoslo así, que has tenido en toda tu carrera? O sea, emputantes, el 98% antes del show. Estás fuera de control y dices, puta madre, quiero cancelar esto. Y luego ya fluye, ¿no? Pero es una sensación normal de la profesión. Fluye, correcto. Fluye, claro. Eso fluye. Primero ni siquiera es ira, es como decir, ya sabemos que esto es una huevada. Bueno, arreglémoslo y fluye. Creo que una mala experiencia... me pasó en Colombia en un show con una banda brasilera. Okay. En donde realmente siento que nos pusimos en peligro, que nos pusieron en peligro porque el lugar en donde estaba el show
Era un lugar bastante inseguro. Obviamente solamente había unas vallas que tú mismo las movías y era un show que estaba repleto. No estábamos en un mal lugar, ni un mal sitio, pero había muchas personas que estaban armadas. Wow. Sí. Entonces era la banda de Brasil, era un par de bandas colombianas, creo que había otra banda de otro país, no recuerdo bien. Y el momento en el que vimos que empezaron a sacar las armas, que era ya casi a una de las bandas finales, yo pedí que por favor llamaran a la policía para que nos ayuden saliendo con la banda, porque teníamos la mercadería de la banda al otro lado del lugar del show. Y había que cruzar por todos los chicos que estaban armados. Perfecto. Y nos dijeron, bueno, parces, hay que sacar todo, pero ya, o si no, no se arma. Pena. Y claro, pues, o sea, los músicos son los que tienen que estar resguardados. Y entonces yo me crucé así como el gatito del meme. Wow. A coger la merch, a coger el dinero. Y luego volví con la mochila ya llena y todo así, como que todos, hola, mamachiti. Hoy sí, hola, chicos, gracias, parce, salud. Qué loco. Corran. Sí, hay como cosas que a veces te asustan y claro, puede ser que quizás no sean peligrosas, pero si tú ves a gente armada siempre en un show con tu banda, vas a requerir ayuda. Y en efecto, sí, llegó ahí por ahí quienes nos pudieron sacar y salimos. Y sí, después se armó algo ahí medio feo. Wow, qué loco. Interesante ese punto. Yo creo que te considero una persona bastante profesional, mi querida Carly. Cuéntame de las experiencias que has tenido detrás del telón. Y tú me entiendes esta pregunta. Carly Ribeiro, ¿qué locuras ha cometido en sus shows? Y tienes que ser sincera. O sea, verás, yo soy bien brava. Okay. Y los músicos que me conocen te van a decir eso. O sea, yo no veo a nadie. Yo soy muy, muy brava, muy así cuadrada en mi trabajo. Pero capaz que por ahí sí. Si una vez como que se echa ahí su taquito de ojo ahí, por ahí un músico ahí, guapetón, un ingeniero por ahí. Sí, creo que sí. ¿Qué quieres que te cuente? Necesito que me cuentes el embrollo de la pregunta, el condumio principal. ¿Ha pasado o no ha pasado? Está más que claro, ¿no?, lo que estoy preguntando. Verás, no ha pasado. Casi ha pasado. Ok. pero voy a ser sincera porque... Claro, es que te llega ahí un ingeniero guapísimo, claro, banda internacional, haces gira sudamericana, ¿cómo no vas a aprovechar esas bondades de la vida? Ok, se podría decir que has estado a una bragueta de distancia. O sea, digamos que hemos estado a una mesa de control de distancia de dañar un show. Qué heavy en la mesa. Loquísimo, medio incómodo, ¿no? Por las perillas, pero loco esa parte. No, pero te digo, es que la mesa era como el obstáculo para... Pero bueno, hubo una gira sudamericana que se aprovechó bastante bien. Perfecto, me parece muy bien. Eso quedó súper claro, ¿no? Lo aprovechaste, lo gozaste, lo viviste, lo organizaste, bien. Sí, hubo una gira con excelente personal técnico. Genial. No vamos a dar nombres, no vamos a dar fechas, ni tampoco el lugar, porque hay que respetar también lo que se queda en esa gira, se queda en esa gira. Pero lo que pasa en gira, se queda en gira. Así es. Bueno, mi querida Carly, te voy a dar un respiro. Estás así como tomate, ya lo podrán ver en la entrevista que se va a retransmitir el fin de semana. Y esto les recuerdo... ¿Se acuerdan de las giras, oye, vos también? Les recuerdo, mis queridos amigos, que es totalmente por video, así que pueden ver todas nuestras reacciones y principalmente la de Carly. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para darle un respiro a Carly, que tome un poquito de agua fría, y vamos a escuchar una de sus bandas. Vamos a
Lo que se titula a continuación es Morir de pie, de la banda Bajo Sueños. Espero que lo disfruten. Estamos aquí en Alterground Radio. Alterground Radio, mejorando tu día en cada hit musical. Comprometidos con las bandas sin apoyo, porque creemos en todo el potencial y calidad de producción en cada una de ellas. Estamos de regreso aquí en Alterground Radio. Nuestra querida Carly Rivero ya tomó agua, ya respiró 3 veces, entonces está mucho más lúcida, por así decirlo. Totalmente. Mi querida Carly, nos empiezan a llegar preguntas para todas las personas que están escuchando y quieren preguntar. Pueden meterse a nuestro número de Alter Chat. Por favor, buscan el icono de WhatsApp en nuestra página web. Lo pinchan y nos pueden escribir por ahí preguntas si quieren realizarlas a Carly. Tenemos una pregunta directamente del señor Rodrigo Estrella. ¿Qué harías si por un día fueses hombre? Es decir, ¿qué cosas te gustarían experimentar? Aclaro, no tengo idea si es que sería dentro de la parte escénica, tras bastidores o en la vida cotidiana. Pero generalicemos un poco la pregunta y qué te gustaría vivir en cada aspecto. ¿Qué haría si fuese chico un día? Creo que tomaría mucha agua para ver cómo hacen pis. Ok, eso está interesante. Es cuestionable. Yo me pregunto cómo se sentirá. Sí, no quiero hablar solo de esa parte, pero me parece como es algo que nosotras no tenemos. Quisiera saber cómo funciona. Si sería chico, no sé, capaz chatearía con un par de chicas para poderles decir tan menso como parezco. Ya, ok. Sí. Me pasa, insisto, yo no soy de géneros, pero pienso que las mujeres somos mucho más pilas y mucho más manipuladoras que los chicos. Y me gustaría saber cómo funcionan las chicas en algunos aspectos. Uno de esos es la parte intelectual, ajá. ¿Qué más? No sé qué más daría. Tal vez me podría pegar una super mega alcoholizada con algunos amigos sin que sepan que soy yo. Muy bien. O sea, como para que el alcohol haga lo suyo y se vayan abriendo la boca. Eso te entiendo, ¿verdad? Sí, puede ser. Como para que el alcohol haga lo suyo y no quede como yo, Carla la borracha, sino como pues allí un chico. Ah, ya, perfecto, te entiendo. Sabes que es un tema súper validero porque obviamente el contacto entre los hombres con hombres es muy diferente al contacto que tienes de la parte de amistad, ¿no? De mujeres con hombres y viceversa. Pero sí es un tema donde es una parte súper explícita, por así decirlo. No tienes pelos en la lengua entre hombres. Sí pasa también, me ha pasado a mí, que entre mujeres te llevas súper bien y hay una confianza bastante buena. Y obviamente hay niveles de criterio bastante forjados, ¿no? Que eso es lo principal. Y te puedes abrir de una manera increíblemente buena. Pero sí, pasa muchísimo que entre hombres hay una mejor comunicación, más fluida y menos censurada. Yo creo que esa es la palabra. Exacto. Totalmente. Qué sí, loco. Creo que disfrutaría mucho mi día. Le llamaría al Rodri. O sea. Y le llamaría al Rodri. Le llamarías a Rodrigo para orinar juntos. Exacto. Estoy más que seguro de eso. Ok. No creo que te pierdes de nada. Yo creo que, no sé, en la tierra, en la nieve, hacer no figuras sabes. Mientras haces pipí, creo que es la mayor diversión que pueda haber. Ahí no te pierdes de mucho. Y obviamente tratar de apuntarle siempre al inodoro. Por favor, sí. Apunten siempre al inodoro. Sí, por favor. Es un arquitecto. Un sano total. Consejo. Así es. Qué loco. Está muy bien, entonces, este tipo de comentarios. Cuéntame, mi querida Carly, también dentro de la faceta ya profesional, hablando de tu persona,
cómo se pueden contactar contigo, qué exigencias también tienes tú, porque me imagino que tienes una exigencia. Obviamente no sé si aquí es decisión tuya, se puede hablar del tema de tarifas o alguno aproximado, pero obviamente cómo tú analizas, trabajas y te armas en el tema de conceptos, necesidades y todo lo que se necesita para manejar una banda, para hacer un show, para que la gente empiece a trabajar contigo. ¿Y por qué te pregunto? Porque hay varias personas que ya me han escrito que están interesados en tener tu asesoría, en trabajar contigo, porque están increíblemente contentos con lo que tú has realizado. Así que cuéntame un poquito para que la gente se empape, qué es lo que tú pides, qué es lo que tú exiges para una marca, un artista, y obviamente hablemos si es que es posible tema económico. Bueno, yo pienso que cada banda sabe, debe saber lo que quiere. Yo no puedo llegar a imponer o a ser el verdugo de una banda porque no funciona así. Funciona desde que una banda decide dar el siguiente paso, que ya sale fuera de ensayar, de grabar y de toda la parte musical, que es lanzarte a hacer algo más. O sea, lanzarte a ser una empresa. Ahí entro yo desde algo muy fácil, que es obviamente estructurar, saber qué es lo que quieren. Obviamente todos quieren sonar, quieren estar en entrevistas, ser famosos y etcétera, etcétera, y eso está bien, pero eso no es algo que logras en un mes ni en un año. Eso es algo que toma tiempo, toma esfuerzo y toma sobre todo inversión. Muy bien, ahorita no hay shows en vivo. Entonces, para mí es muy importante que las bandas quieran trabajar y sepan, primerito, cambiarnos de esto de que voy a ir por bielas o cosas así. No, sino así que es. Hay una exigencia en donde una banda tiene un costo, tiene un fee, y ese fee va a ser estandarizado. Si quieres, para 3-4 bandas que trabajen conmigo, va a ser el mismo costo y todos saben que las bandas que trabajan conmigo cobran tanto. Claro, así es. Que eso obviamente se define con trayectoria, con trabajo, con gente y etcétera. Yo ahora, por esta cuestión de pandemia y demás, y que no hay shows en vivo y etcétera, porque es una parte muy importante para las bandas, mantenerles vivas con shows. Una vigencia. Exacto. Yo he ideado o estoy haciendo lo que se llama medios y que las bandas estén en festivales internacionales. Como existe mucho la conexión con México, con Argentina, con Chile, con Costa Rica, con Colombia, todos ellos tienen una afluencia muy, muy seguida de festivales en vivo. Entonces, para mí es... Siempre te piden, ¿no? Y Carly, dame una sugerencia. 2 bandas de Ecuador. Ah, bueno, obviamente. Hadas y Magos, porque soy su manager. Y cualquier otra banda que se me ocurra, que está vigente, que está sonando y que no necesariamente trabajen conmigo, ¿no? Claro. Por cierto, les mando un besote a mis Hadas y Magos, al Fabi, al Juanito, al Luchito, al Eddie. Les quiero un montón. Y eso. En costos, sería muy idiota de mi parte decirles, bueno, les voy a cobrar lo que yo gano con Bajo Sueños, porque es algo ilógico. Correcto. No, Bajo Sueños es una empresa constituida, es una marca grande, y uno no puede salirse, como dicen, uno no puede orinar afuera del pilche, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy realistas en esto. Yo he trabajado durante trimestres. Lo que hago es hacer trimestres de trabajo. Ya, perfecto. Entonces, en 3 meses hacemos una cuestión inicial. Todo lo que es administrativo, press kit, precontratos, marca, pelería, logos, todo lo que se te ocurre que necesite tu banda y se lo pueda estructurar. Estar en algunos festivales que pueden darse dentro de todo el tiempo que haya de lapso. Ya. A mí no se me cae la boca aconsejar bandas ni dar sugerencias de bandas para nada. Es, claro. Pienso que es una responsabilidad, si yo veo que algo está bien, decir que está chévere la banda. Okay. Y hacer medios de comunicación, que las bandas tengan un buen promo,
y lo mandamos a los distintos medios, a los distintos programas. Si quieren hacer entrevistas, pueden hacerlas. Si no, pueden entrar a las parrillas de las programaciones de las radios. Y en 3 meses vemos o evaluamos cómo va ese alcance. Perfecto. Dentro de este plan que tú me estás explicando, viene una pregunta insersa bastante interesante. ¿Cuál sería el rédito para las bandas si actualmente no hay eventos? El mismo que antes, cuando tenían eventos y no cobraban. Solamente que ahora vas a tener más visualizaciones, vas a manejarte de una manera un poco más ejecutiva, viendo cómo es importante que los likes, que tus vistas se vuelvan orgánicas. Perfecto. No que tú compres, no que tú compres a una empresa y le compras 5,000 likes para un video de gente de Watanabe o de Katmandú. Claro, no, exacto. Sino que gente de aquí, de aquí, de nuestra zona o el área de nuestra zona latinoamericana o qué sé yo, te vean, te sigan, les guste tu música y puedas irte vendiendo. Vendiendo en el aspecto de que la gente mire y esto sea orgánico, de que se vuelva para tu banda seguidores reales, orgánicos, y que puedas hacer algo más con tu música. Me gustó esa parte que mencionaste, que sean un trabajo bastante orgánico. Obviamente tú no le estás apuntando a lo que comúnmente se conoce aquí como granjas de likes, que es básicamente cuartos enteros llenos de cientos o miles de celulares dando likes al mismo tiempo a tu canal. Eso está bastante bueno. ¿Por qué? Porque de esta manera tú garantizas también la monetización de los proyectos, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, y obviamente también, ¿por qué no?, en Instagram o Facebook, que es algo bastante complicado. Obviamente yo creo que está también muy inmiscuido de que hay la apertura y la ventaja de que pueden tener shows virtuales. Quieran o no, es lo que está pasando este momento. Si es que no quieren, todo bien. Pero si es que quieren, como que dice, tocar, es obviamente o te adaptas o te mueres. Entonces, aparte del rédito que tú les mencionas del crecimiento en redes y la difusión propia dentro de todos los medios que seguimos trabajando en esta pandemia, también está la parte de crecimiento, ¿no?, de viabilidad de la marca y posicionamiento principalmente. Así que, buenísimo. ¿Por qué no también tocarse en 1, 2, 3 shows en vivo, virtuales obviamente? Y obviamente es lo que hay este momento. Y como te lo dije, o sea, te adaptas o simplemente no pasa nada. Yo creo que las bandas no están en este momento para darse lujos de decir, ay no, yo no voy a un show virtual porque no hay público. Y fregando. O sea, créeme que sí los hay. Sí, no, o sea, uy, qué pendejos. Ese es mi concepto literalmente. Bien. No hablamos de monetizar o de hacerte millonario, porque yo no te puedo ofrecer algo que no te puedo dar. Claro, es muy efímero. O sea, yo te puedo ofrecer, yo no puedo decir, sí, voy a ser tu manager, verás, te voy a posicionar, acabas de estar, acabas de estar. No, porque simplemente todo ocurre orgánicamente. Exacto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Toca Records, que es la productora con la que trabajamos con Hernán Montalvo, que es su dueño en Cuenca. Yo hago para él medios, ¿no? Entonces tenemos una banda fichada, que es Señor Wolf, que son de Azogues, que sacaron un promo hace unos meses, hace 3 meses, justo los trimestres de los que hablamos. En el primer trimestre se hizo lo que les expliqué ya. Se lanzó el tema, se hizo medios, hizo entrevistas, fue un mes a full. Y luego de este mes a full, siguieron viniendo cosas ya orgánicas. Perfecto. Ya te invitaron a una Teletón por México, ya te invitaron a un show X por Colombia, ya te invitaron a un canal de noticias en otro lado. Y ahora que ya acabamos de este trimestre, sacamos una nueva expectativa de un video musical que se estrena justamente mañana. Ah, qué bien. Y resulta que ya no fue tan necesario que yo haga los medios como los hice la primera vez, claro, sino que ahora los medios me están pidiendo desde el día de hoy. Yo ya tengo agenda para este fin de semana de entrevistas con Señor Wolf para que hablen del estreno de su video.
Qué bien, increíble esa parte. A ver, hay que tener algo súper claro para todas las personas que tienen esa duda de la pregunta que te hice. Ay, ¿y yo qué gano? Ay, ¿y la banda qué? Obviamente es un tanto efímero en estas fechas que haya dinero a montón. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto también es una especie de ruleta. Okay. No dudo totalmente de los contactos y profesionalismos que tú o cualquier state o manager esté teniendo manejando, pero obviamente es la ruleta en el sentido de que o puede pasar o no. Yo te puedo ofrecer como manager el oro y el moro, literalmente Argentina, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, y no pasa absolutamente nada más que de la industria de Quito, por ejemplo. Entonces obviamente ahí estás fallando totalmente las promesas. Te sobrevaloraste, llamémoslo de esta manera, mentiste en todo lo que puedes lograr o todo lo que le puedes ofrecer en sentido de difusión a la banda, y es obviamente tener buenas referencias. ¿Por qué? Porque si obviamente vas a porque la man que te va a manejar es guapísima, no sacas absolutamente nada. Entonces, pues tu novia. Sí es bueno, exacto, sí es bueno informarse, sí es bueno verificar, preguntar, oye, ¿qué te parece? ¿Has trabajado con Carly Ribeiro? Me dijo que me puede contactar con México, ¿es cierto o no es cierto? Yo creo que todo funciona de esta manera. Y obviamente el momento en que tú ya vas cumpliendo las cosas y van saliendo, te armas la credibilidad y el profesionalismo que yo te mencionaba. Así que un punto también es obviamente dejarse un poco o sacarse el letrero que tienes en la cabeza de dólares, y también es importante que estés sonando en otro país, que estés teniendo entrevistas en otro país y que obviamente estés con shows en otro país. Que eso te dé rédito económico, es algo orgánico como tú lo mencionas, pero no es todo, o sea, no es el 100% esto. Siguiendo con las preguntas, que va un poquito de la mano con la anterior, el mismo señor Rodrigo Estrella nos comenta lo siguiente: si fueses hombre, ¿qué te gustaría ser en el sentido musical? ¿Cantante, baterista, guitarrista, bajista y por qué? Yo soy bajista de corazón. Me encanta. Sería una bajista Nikki Six. ¡Wow! ¡Qué loco! Y así me niegas experiencias y momentos en los conciertos. Ya voy viendo, ya. Esa respuesta ya nos dejas claro un montón de cosas, pero buena onda. Me encanta. Esa sinceridad me está encanta. Buena. Verás que Motley Crue es de mis bandas favoritas, es Insignes. Y siempre me pregunté por qué al bajo nadie le paraba bola. O sea, entonces. Okay. Sí, es común acá. Es como que dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con el bajo? Y me encantó. Por ahí me gusta mucho la onda baterista, pero cargan muchas cosas, así que creo que sería un chico bajista a lo Nicky. Muy bien, interesante ese punto. Respondida la pregunta a nuestro querido Rodrigo Estrella, me comentan que ya están escribiendo para preguntarte más cositas. Yo te pregunté qué locuras has cometido en los escenarios, qué momentos malos has tenido, qué momentos buenos te llevas. Hablemos de la parte ya más humana, por así decirlo, de las buenas experiencias que has mencionado. Has dicho, carajo, este show, qué increíble, algo inolvidable. Y dejémonos un poquito de clichés. ¿Por qué de clichés? Porque obviamente en esa euforia de que todo está saliendo bien, de que te llevas bien con los técnicos, de que te llevas bien con las bandas que están tocando, te puedes confundir, ¿no? Y puedes decir, ah, sí, este show increíble, me lo voy a llevar en el alma. Pero vamos, y si puedes segregar todas estas experiencias buenas, falsas, por así decirlo, ¿con cuál te quedas? ¿O con qué te quedas? ¿Qué ha pasado que has dicho, qué increíble, qué loco esto? Todas han sido buenas experiencias. Porque a la final, cuando vos ves que la gente grita, que la gente llora, que la gente se aplasta. Me pasó un show que yo tuve que parar un show. ¿Ya? En Vasca. Estaba tocando Vasca en la Concha Acústica en Malón. Ok. Creo que era One Pra Raimi que se llamaba el evento. No me acuerdo mucho, la verdad. Pero estaba Vasca y botaron las vallas la gente. Oh, qué loco. Claro, o sea, es que Vasca, pues es Vasca, ¿sabes? Eso mueven gente. Y nada, me tocó callarle al Juan Pablo, que muteen todo, y yo pararme ahí y decirles, bueno, o sea,
somos rockeros, ¿no es cierto? Entonces, dejemos que la gente no diga que somos unas bestias salvajes y no hagamos esto. O sea, comportémonos como la gente que somos gente muy educada y muy respetuosa, y vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a levantar las vallas y vamos a ayudar a que la gente ponga las vallas para que Vasca siga tocando, porque si no, se van ahorita. Ok, entiendo. Entonces, la gente igual, ¿no? Sí, bueno, se alzó, siguió el show, y a la final dices, qué loco, ¿no? Porque lo que estás haciendo atrás, toda la gente que está en escenario, Es algo que tú no sabes cómo se transmite, pero es que el público lo vive y el público se vuelve loco. Yo creo que para mí uno de los shows más lindos fue uno de los últimos que tuvimos junto a Kraken en febrero con Bajo Sueños, y fue maravilloso ver el Teatro Nacional lleno, cantando, llorando, las chicas, o sea, los fans son una maravilla. Para mí la gente, el público es creo que los que más te llenan. Estábamos en una prueba de sonido y llegó un fan con una caja de chocolates y es que te quieren conquistar también a ti, claro, porque ya saben que si no, vos no les dejas pasar al camerino. Sí. Y es lindo, y es lindo porque ya de ahí llegan tus sobornos y los regalitos, y la gente es muy linda. Pienso que todos los shows te dejan algo muy bacán. Ya pasas las giras, pasas la puteada, pasas ya, te peleaste con el del sonido, ya, qué sé yo. Pero al final dices, hijo de madre, qué bestia, qué lindo. Vilma Palma, que fue uno de los últimos, y Rata Blanca, que fue uno de los últimos en Cuenca que tuvimos, shows maravillosos, nos trataron los empresarios al mismo nivel que los internacionales. Qué importante. Con la misma profesionalismo, pulcritud que los internacionales. Estábamos igual, el manager de Rata Blanca y yo, pidiendo las mismas cosas, a los dos por igual. O sea, lindo. Creo que ahí te quedas con cosas muy lindas de los shows. Para mí lo más lindo, la gente, el ver la respuesta de la gente. Y un momento que yo me emociono mucho. Yo soy muy llorona, okay, en mi casa. Ya, perfecto. Soy muy, muy, muy cara de culo en el trabajo, pero me emociono muchísimo cuando yo veo salir a mi banda, cuando estamos en el intro y mis músicos empiezan a salir uno a uno. Entonces primero sale José, el baterista, luego sale Monty, el guitarrista, luego sale Marquito, el bajista, y luego sale Maui Vox. Y yo hace rato las lágrimas sí están por ahí, así, lo he hecho pedazos. Entonces yo soy así como que... Porque esa, para mí ese momento es como una comunión que haces y empieza el show y todo explotas. Totalmente, es como el fruto del esfuerzo que has tenido durante todo el día, principalmente armando y poniendo en orden ese show, y también todas las semanas y meses anteriores que has tenido tu esquema de trabajo, ¿no? Porque como has dicho, te riges mucho un esquema de trabajo para que todo esté de una manera súper pulcra, y eso es muy importante. Entonces, y cómo no emocionarte cuando ya están en el escenario y decir, carajo, ya la tarea se está entregando. Y al momento en que terminan de tocar y se quitan los instrumentos, loco, pasamos el semestre. Entonces, qué buena onda que trabajes de esta manera, mi querida Carly. Te hemos conocido un poquito más en estos aspectos también de locura, de profesionalismo, en la parte sentimental, ¿por qué no destacarlo? Y yo creo que de parte de la entrevista de Alterground Radio y de los demás programas, te auguramos que tengas muchos eventos y también experiencias que te hagan seguir creciendo. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que estamos cerrando esta entrevista. Por favor, a tu público, a tus seguidores, algo que quieras decirles, compartirles. Gracias, Andy. Qué divertido estar aquí. A mí me ponen súper nerviosas estas cosas, pero me encanta la manera en la que fluye.
Y nada, besos por ahí a todos mis panas de la secta Calavera que estaban oyéndonos, mi Cari, a toda la gente ahí, mucho power. Nada, las bandas como siempre, gracias a todas las bandas porque nos permite seguir aprendiendo de todos, de todas las bandas. Y nada, sigamos trabajando, esto no se acaba. O sea, el que no haya Así shows no es. quiere decir que no haya trabajo por hacer. O sea, hay trabajo que hacer todos los días, hay muchas cosas que seguir haciendo, inventando, vendiendo en este trabajo, porque yo sí creo que podemos vivir y seguir viviendo de esto, no sobrevivir, sino vivir de esto Así y es. poder decir que amas lo que haces y que esta es la vida que esta es la vida que nos gusta, esta es la vida Que te llena. que amo y que te lleva a seguir haciendo justo esto y a seguir creando estas cosas. Gracias por Increíble. el espacio, Andy, Todo y un te gusto. mando un beso al Rodri también. Qué buenas preguntas. Sí, totalmente. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, también a todas las personas que se sumaron con una pregunta, a nuestro querido Rodrigo, a nuestro querido Beto también. Les mando un gran abrazo a Santi Grijalva, a Carlos Aguilera, a Majo, a Yaneli, que nos escucha desde México, a mi hermosísima Daya, un beso, un abrazo, a Alice también, a Tere. Y bueno, yo creo que todas las personas que se han unido y están escuchando y compartiendo de tu lado también, un gran abrazo. Por favor, no se pierdan esta reprise el fin de semana por video, así pueden disfrutar de las reacciones de Carly. Y bueno, conmigo sería Un hasta beso a la mi próxima. Alex. Genial, conmigo sería hasta la próxima semana. Gracias por su sintonía, mi nombre es Andy Román, hasta la próxima. Chao, chao. Escuchas lo mejor del rock alternativo del país.